Hello, how are you today? Hi, hi. Hello. Hello, can you hear good me? Good evening. Morning. Hello, good night. Good evening. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Because this is not the club. Yeah, good morning. It's another day, you say, right? Yes. Okay. How are you today? Tell me. Fine. I'm fine. Vamos a utilizar sus bitcoins, se los compro. Oh, okay. You want to use your partner's bitcoins. I see. Okay. Well, today we are going to, well, let's start with the attendance, right? And then we are going to be talking about routine. We're going to have a review of daily routine. And then we are going to talk about time expressions. What are the expressions of time that we use when we are talking about the present, right? Let's see. Ready, ready to say present? Seventeen today. Okay. Angel, present. Angel, come here, Angel. Aristides? Aristides, hello. Aristides, no here. Denia? Present. Eduardo Ernesto? Eduardo? Eduardo, no here, Eduardo. Edwin? Present. Okay. Fátima Xiomara? Fátima? Present, teacher. Okay. Present. Excellent. Isabel? Present. Yeah. Okay. Luis Mauricio? Present, teacher. Okay. Maria Fermelinda? Present, teacher. Okay, nice. No cámara, María. No, no cámara, caso especial. Luego le comento. Ok, ok. Marisela. Present. Present. Marlene. Marlene, Marlene. Marlene, no here yet. Maura Irene. Maura. Maura, Maura. Miriam Marilyn. Oscar. Ricardo. Ricardo. Teresa del Carmen. Present, teacher. Okay. Walter. Present, teacher. Okay. Yesenia. Present. Is great. Yesenia. Yesenia, 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 no Yesenia, Yesenia. Yuri. Present. Okay. A ver, who didn't tell me present because I see 12 people and only 10 told me present. Angel? Angel, are you here? Teacher, see you. Where are you? In the center of San Salvador or in Santa Tecla?
In a WhatsApp. Huh? In a WhatsApp. Yes. What is the name? What's I got to my home, my house. So. Okay. What is the name of that park? I don't remember. Is the Concordia Parks. And Concordia Park. Yes. That's a beautiful park. Yeah. Yes. Okay. Angel, no here, Angel. No. Aristides. Aristides, no. Okay. Eduardo. A ver, Marlene. Maura. Miriam, Marilyn. Es que fíjense que hay dos personas que están acá que no me han dicho present. Oscar, Alejandro. Ricardo. Present. El teacher, le dije. Oscar. Sí, present. Ok. Ok, Oscar. Está mala señal por esto algo. No lo veo. Ajá. Vaya, Denia, hágame un favor. Póngase el nombre completo, Denia. Recuerden que siempre tenemos que entrar con el nombre completo, ¿verdad? Segundo. Me le faltan un nombre y un apellido. Perfect, Denia. Okay. Well, now we are going to make a little review of what we were talking about yesterday. Vamos a ver. What do you remember? I'm going to start sharing here. Okay. Okay, let's see. Remember yesterday we were talking about the simple present or affirmative, negative, and question, right? Making a review of the present simple. Tell me when do we use the present simple? When? Mm-hmm. When do we use the present simple? Who can tell me? I, we. Hi. To talk about? She, he, she, it. Okay. Aha. But when? When do we use the present simple? Can you give me examples? What do you... I like letters. I like? I like letters. Uh-huh. I write letters. We chat, Gmail. Check you don't check Gmail in the morning. Mm-hmm. He writes reports. He writes reports. She yes. cleans the table. Uh-huh. She does open the door. She opens the door. It does not. Travel fort, who's in it? Mm-hmm. He writes reports. Okay, recuerden, usamos el present simple cuando estamos hablando de rutinas. Oh. Ajá. Cuando estamos hablando de rutinas, ¿qué más? Y de cosas en específico como... Como por ejemplo, actividades.
actividades diarias, cosas así. Uh-huh. Affirmative. Affirmative. Ajá. Cuando hacemos affirmative sentences. Yes. Por ejemplo. The sky is blue. Okay. Can I say the car? I have a car. Is that routine? Yes. Mm-hmm. That would be a preference, right? If I say, I have a car, sería possession. But if you say, for example, I like pizza, talking about preferences. But I get up at 5 o'clock, that is routine. When I say, I check emails, so I write letters, I take a shower. Eso, ahí estamos hablando de routine, right? Y en esos casos usamos el present simple porque estamos hablando de un habit, yes? And remember, we use the present simple to talk about habits, to talk about facts, yes? So a fact es algo que es cierto, algo que yo no puedo cambiar y que así es porque así es, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos... The sun rises in the morning. Yeah. The sun rises in the morning and it sets in the afternoon. En ese caso, vamos a utilizar el present simple. En su plataforma, yo les he puesto esta diapositiva para que ustedes se acuerdan el curso pasado y van haciendo ejercicios. Y hay una parte, ya les voy a mostrar, hay una parte dentro de su plataforma que, vamos a ver, quiero ponerlo completo, que a usted le muestra, aparte de mostrarle los ejercicios, le muestra los videos de la clase, ¿verdad? Si ustedes van a su plataforma ahorita, van a ver, ahí encuentran el video de la clase de ayer. Pero lo que yo quiero que ustedes vean ahorita es esto. Esto, check. En la parte de acá, dice discussion. Vamos a ver. Ok, discussion. Y le vamos a dar en week number one, a ver si nos sale. Acá nos aparece esta discussion que es del present simple. Es justo la diapositiva que les estaba mostrando ahí ahorita. En esta parte tienen los ejemplos, ¿verdad? Y acá hay una instrucción, dice, write three things you do at work. Write three things you do at work. Entonces, por ejemplo, usted escribe, I type letters, I write reports, and I visit clients, por ejemplo, right? Entonces, en esa parte, acá, usted escribe sus tres oraciones y le da submit. Yes. Entonces, le escribe tres oraciones y le da submit. Así, todos los días va a venir encontrando en discussion, ¿verdad? Es para eso tienen que venirse a discussion. Allí en discussion van a encontrar una pregunta, ¿verdad? O una instrucción corta, simple, para que usted ponga también en práctica lo que estuvo viendo en clase, ¿verdad? Entonces, cuando usted se venga a hacer el ejercicio de la plataforma, acuérdese también de pasar por discussion, porque acá en discussion va a encontrar el ejercicio. The week number one, aquí le aparece. ¿Ok? Estamos. Sí. Sí. Okay. Entonces,
Entonces, esa es una parte que vamos a ir utilizando así todos los días. Entonces, recuerde, ahí está su manual, ahí está el video, ¿verdad? De cada una de las clases. Allí va a encontrar también los ejercicios del progreso, ¿verdad? Y una preguntita de discusión para cada clase, ¿ok? Entonces es bien importante que la vayamos utilizando. Vamos de nuevo. Teacher, Yuri. Me acabo de meter y no ingresa. No le aparece. Vamos a ver. O sea, sí me metí donde usted dice, pero no me aparece, solo me aparece. Vaya, vamos a ver. Cheque. Se mete a discusión y le da. Le da aquí clic en week one. Week one. Y ahí se le tendría que despegar. ¿Sí? Yo ahorita estoy, quiero ver, entrado como learner. Cheque, Yuri. Sí, sí, cuando usted le da clic en All Topics. Okay, ya me apareció. ¿Verdad? Ajá, aquí le da clic en Week One y ahí está. Sí. Sí, por present. Les voy a ir poniendo siempre el nombre de la clase. Por ejemplo, hoy es simple, ayer era simple present. Hoy estamos hablando de expressions of time. Entonces, así le voy a poner de nombre yo a la preguntita para que usted no le cueste, ¿verdad?, encontrarlo. Ok. Ya, si escriben sus tres oracioncitas y ya, ¿verdad? Y completan el ejercicio de progreso. Ok. Ok, let's continue. Any questions here? Remember, if we're talking about negative, don't, right? I don't check emails. Allí tanto me puede escribir tres cosas que hace o puede poner dos que hace y una que no. For example, if you say, well, in my workplace, I prepare classes, I check exams, sorry, that I don't call parents. ¿Sí? I don't call parents. Entonces, puedo poner este negative también, right? Oh, I check emails, I type letters, that I don't visit clients. Entonces, perfectamente puede escribir dos cosas que hace y una que no hace, right? And remember that if we are talking about the present simple, I'm talking about another person, like he, she, it, we have to put yes to the verb, right? Writes reports, Maria writes reports. Pedro cleans the tables. But she doesn't open the door. And he doesn't travel for business, right? So like that, you can perfectly identify what you're talking about, if you're talking about a he, she, it, and not about another person, or if you're talking about you, we, or they, okay? Entonces recuerden siempre, tercera persona, y ese es un must, ¿verdad? Porque más adelante, hoy, ustedes me van a reportar lo que sus compañeros hacen, ¿verdad? Y para eso, cuando reportamos lo que nuestros compañeros hacen, tenemos que acordarnos de ponerle es al verbo.
o yes al auxiliar si vamos a hacer una oración negativa, right? Any question here? Question, no question? Now, in questions, we said that when we make questions, we use do for I, you, we, they, it does para he, she, it. Yes? Do I, do you, do we, do they, and does he, does she, does it. For example, do you type reports? Do you type reports? Mm-hmm. Yes or no? Yes, I do. Yes, you type reports. Okay. Do you clean tables? Yes. Yes, yes I do. Hoy prácticamente todos limpiamos mesa, ¿verdad? Nuestra mesa de trabajo. Mm-hmm. Okay. Do you travel for business? Do you travel for business? Yes, I do. Okay. Do you attend clients? Do you attend yes. clients? Yes, I do. Mm-hmm. Yes, I do. Great. Do you, let's see, do you call clients? Do you call clients? No, I don't. No, I don't. Okay, great. Okay, now let's talk about our routine. And I have here a couple of sentences, right? Say, hello, my name is Pedro. This is my routine. I usually, ¿cuál creen ustedes que es la mejor opción para completar esta oración? I usually get up. Get up. Okay. Get up at 6 o'clock. I usually get up at 6 o'clock. Okay. I usually get up at 6 o'clock. Nice. What about the other sentence? Let's go to the next one. Okay. So we have here. What about here? I, can you complete the sentence? Aquí puede completar con cualquiera de las dos, right? I wake up or I go to bed. I go to bed at 11. Okay, I go to bed at 11. Okay, or you can say I wake up. I wake up at 8:15. Qué galán, ¿verdad? Do you wake up at 8:15? No. 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 No, I don't. No, we won't. Okay. Now, I want you to think of other sentences that you can tell me. Vamos a agregar una página y vamos a ir agregando acá. Other sentences about your daily routine. A ver, what else do you do as your daily routine? ¿Qué hacemos? Al solo levantarnos, right? So if we say, I get up. And then? I have a breakfast. I take a shower. Comer antes que bañarte. Por cualquier cosa. On the weekend. Okay. So, I take a shower. Mm-hmm. What else? I put the coffee. You prepare coffee. Yes, I prepare coffee. Okay. I brush the dish.
I prepare coffee and then I brush the teeth, cepillarse los dientes, no sé si es eso. Oh, okay. I brush my teeth. I brush. I brush. Qué barbaridad. I brush my teeth. Ajá. What else? Pero me voy a hacer esta letra, este mouse. Ándalo. I'm going to make the letter a little bigger. Okay. ¿Qué más? What else do you do? What else? You prepare coffee, but you don't drink it. Oh, yes. I drink coffee. Yes, I drink coffee. Okay. At 7 a.m. 7 a.m. Okay, to wake up. Yeah, coffee. Mm-hmm. What do you do later? What about later? Y después, after you brush your teeth, what do you do? I prepare my teeth, by teach class. Okay, I teach a class. Y después, shit. Emails. Mm-hmm. And then I prepare lunch. No sé cómo se dice preparar. Prepare. I prepare lunch. Ya vieron que nos faltan. Todos los puntitos, todos, todos. Okay, I prepare lunch. Y después, what do you do later? Mm-hmm. I change clothes. Okay. Y no se vistieron para ir a trabajar, ¿verdad? Sí, imagine, imagine, qué barbaridad. Ok, vamos a agregarlo acá. I get dressed, right? I get dressed. Y si se fijan, aquí vamos combinando en las dos rutinas, right? O sea, tanto mi rutina diaria at home como mi rutina de trabajo. Porque al final, todo eso viene a ser mi propia rutina, right? Uh-huh. And then, ¿qué más? I wash dishes. I wash the dishes. ¿Y ya se acabó el trabajo a mediodía? What time do you finish work? I review activities. You check. And send reports. You check. What type of activities do you review? The students send. Ah, okay. And you check homework. Homework. You check homework. Y después. I send reports. I send reports. Okay. I prepare class. Prepare class. I prepare classes. Y todos los demás que hacen, solo tengo a los teachers diciéndome todo lo que hacemos los teachers. Y los demás que hacen, vamos a ver. Mm-hmm. I write reports. I write reports. Mm-hmm. Then I attend a clients. Yes. Call clients or you visit clients? Attend a clients. Attend. Okay, I attend clients. Yes, me too. I attend clients.
Okay. What do you say, facturas? Invoice. Okay. Mm-hmm. Yeah. You register the invoice? Mm-hmm. Okay. Vamos a ver si nos... No queda nada. Mouse, where are you? No. Okay, we're going to add another page. If we still have some other things to add, right? A ver, what else? You told me you registered invoice, right? I register invoice. That's factura, invoice. Huh? What else? Do you watch TV? Do you read a book? Do you visit friends? Do you play with children? No, what else do you do? Mm-hmm. I play soccer in the night. Okay. After class. Yeah. The Saturdays. On Saturday. Uh-huh. On Saturday, you play soccer on Saturday. Okay. What about the others? What do you do? What activities do you do? I go to church and Sundays. You go to church? Sundays. Okay. I exercise. Eso. I go to church on Sundays. I exercise. What else? Do you listen to music? Mm-hmm. Watch TV. Okay. I watch TV. What do you watch on TV? You can watch the news. Movies. Okay. I watch movies. Sí. Con movies usamos sí. Pero si las vamos a ver en televisión, usamos watch. I see movies in the movie theater, right? But I watch movies on TV. Okay. Do you listen to music? No? Yes. Okay. I listen to music. Okay, great. So you see, here I'm going to ask you to repeat the activities, right? We are going to repeat because later on you're going to be identified with your own routine, right? And what activities you do and when you do them. Okay, repeat. I get up. I have breakfast. I have breakfast. I take a shower. I prepare coffee. I drink coffee. I brush my teeth. I get dressed. I teach a class. I check emails. I prepare lunch. I change clothes. I wash the dishes. I check homework. I send reports.
I send a report. I prepare classes. I write reports. I attend clients. I register invoice. I play soccer. I go to church. I exercise. I watch movies on TV. I listen to music. Very good. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo es el mismo? Remember, we have been talking about present simple. Y again, remember, he checks, he takes a shower, he goes to work, he likes pizza. Dominic likes pizza. It goes to the park, right? Dominic goes to work. He listens to music, right? But they go to work. My coworkers like pizza and the employees check emails or check reports. Okay, that was only refreshing your mind. And remember, when we use these expressions of time, we are going to use some prepositions. I'm going to move this. Let's see. We're going to be using some prepositions. Nos vamos a ir primero a las prepositions de repaso antes de ver otras expresiones de tiempo que usamos cuando estamos hablando de present simple, right? At, on, in, or in, on, at, right? Ya sabemos que usamos at para decir la hora, right? For example, if you say, I get up at 5 o'clock. I have lunch at 11:45. I go to bed at midnight. I see friends at lunchtime, at sunset. Nosotros podemos utilizar at como una expresión y se convierte en expresión de tiempo cuando ya le agregamos la otra palabra, ¿verdad? Ya, at lunchtime. No solamente at, sino que at lunchtime. At es una preposición. Pero ya con el lunch time agregado, ya se vuelve una expresión de tiempo. Okay, we use at in these expressions. Check. At night, at the weekends, in British English, y en American English decimos on the weekend, right? In British, at the weekend. Si es que si ven que alguien dice at the weekend, no se sorprende. In American English decimos on the weekend, pero in British English se dice at the weekend o at weekends. The same for at Christmas or at Easter. Pero on Christmas Day, que es el propio día de Navidad, right? On Christmas Day. At the moment o at present. Por ejemplo, si usted dice, I study English at the moment, right? I'm taking a course at present. See, this is an expression that we use with at the same time, at the same time, al mismo tiempo. Por ejemplo, si usted dice, my daughter works in the computer at the same time I am in class. O sea, al mismo tiempo. Las dos cosas se dan al mismo tiempo. Right? Ahora, cuando usamos on, ya sabemos que on
lo utilizamos para days and dates, right? Days of the week and complete dates. For example, if you say on Friday o on Fridays, decíamos ayer que cuando el día de la semana lleva una S, es porque estamos hablando de algo que es así como que on Fridays, todos los viernes, right? Todos los viernes se da esa repetición. Then you say, on Fridays. I go out on Fridays, right? Otra forma de dar una fecha completa es cuando utilizamos también el año. Entonces, you say, on 12th March, or on March 12th. Ahí depende si vamos a usar el inglés británico o el inglés americano. ¿Sí? Acá le podemos poner on March 12th. Pero en ese caso tiene que llevar una comita, ¿right? On March 12th. Y recuerden que esto es opcional. Cuando le ponemos la expresión o cómo se llama el signo de ordinal number. Es opcional a la hora de escribirlo, pero no a la hora de decirlo. Si vamos a decir una fecha completa, ¿verdad? On March 12th. On December 2nd. On February 10th. Entonces, tengo que usar el ordinal number para mi expresión. Ahora, on Christmas Day, on my birthday. Para birthday vamos a usar on my birthday. Yes. Si estamos utilizando, por ejemplo, un día de la semana con otra parte del día, por ejemplo, morning, afternoon, evening, en este caso yo no puedo decir on Monday in the morning, sino que yo omito el in the y solo digo on Monday morning, on Friday morning, on Sunday afternoon, on Monday evening. Sí, vamos a omitir esta expresión o vamos a omitir el in the, que ya sabemos cuando usamos la preposición in. Nosotros decimos in the morning. I work in the morning, right? I work at night. Pero si lo vamos a unir, esta expresión de la parte de un día, ¿verdad? Como el periodo de tiempo de un día, unido con un día de la semana, no podemos decir on Friday in the morning, right? Sino que on Friday morning, o on Friday mornings, si es así, cada viernes, right? Cada viernes, on Friday mornings, on Saturday afternoons. Ok. ¿Alguna preguntita acá? ¿Questions? No questions. ¿No? No questions. Ok. Vale, vámonos a in. ¿Cuándo utilizamos in? Ok, este se me quedó con el in. Usamos in for years, right? And months. Si solamente vamos a decir, por ejemplo, solo voy a decir el mes, entonces yo digo in October. Pero si voy a decir el mes con una fecha, entonces digo on October 10th. Yes. When is your birthday? Ah, it is in October. When is, when exactly? Ah, it is on October 10th. Entonces, si vamos a utilizar solo el mes, vamos a usar in, ¿sí? También usamos in para partes del día, ¿verdad? In the morning, in the afternoon, in the evening.
así, las partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. Cuando vamos a hablar de longer periods, right? For example, months and seasons. In October, in 1968, in the 18th century, para centuries, usamos in. In the past. ¿Y cuándo la conociste? In the past. En el pasado. Right? In that case, you use in. Check. In the winter. In the 1970s. In the middle age. Right? In the middle age. In the future. En estos casos, vamos a utilizar in. Any question here? Mm-hmm. No questions. Yes, yes. Yes, yes. No teacher, no questions. Mm-hmm. No? Maura, any question? No question. Okay. No questions? Okay. But check. I have here some examples for you to see the sentences in context, right? So you say, I don't like going out at night. I don't like going out at night. Do you give each other presents at Christmas? Do you give each other presents at Christmas? Mr. Ben is busy at the moment, or he is busy at present, right? Do you work in the evenings? Do you work in the evenings? They arrive at work at 7 o'clock. ¿Sí? Con la hora at. They check emails on Friday. They play soccer in the morning. Yes? A ver, volunteers, give me examples using the prepositions. Y pueden también utilizar oraciones de las que me dieron en la rutina, right? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. A ver, yeah, I do work in the evening. What do you say? I work in the evening. Yes. Mm-hmm. Yeah. Another example. They. I arrive. I work at 7 o'clock. Or okay. Seis y media. At 6:30, at 6:30. At 6:30, uh-huh. You arrive at work at 6:30, very good. What about the others, another example? I don't like playing the guitar. Okay, you don't like playing the guitar, nunca o en algún día en específico? I don't like, never. Never, never. Okay, well, I can't play the guitar. Never. I can't play the guitar. Okay, check. These are prepositions of time and some expressions of time, incluyendo prepositions, right? Pero recuerde, estas preposiciones las podemos usar para expresiones de tiempo en... No solo en present, right? No solo en present, sino que las podemos utilizar para el pasado, para el futuro. Por ejemplo, si usted dice, I got to work. I got to work. I arrived at work at 7 o'clock yesterday. En ese caso, yo siempre estoy usando at 7 o'clock, pero estoy hablando del pasado, ¿verdad? Entonces,
No hay problema, yo puedo usar estas expresiones de tiempo para el pasado. Pero hoy vamos a ver unas preposiciones de tiempo, ¿verdad? Que solo las podemos usar en present. Antes de eso, nos vamos a ir a hacer este worksheet. ¿Sí? Los voy a mandar a los rooms. For you to complete this exercise, vamos a ver. Le vamos a dar acá con la scissor. Scissors. Ya le tomaron foto, es más fácil. Ok. Está fácil porque yo le doy las opciones. Lo que ustedes van a hacer es escoger cuál es la mejor opción para completar su oración. ¿Ok? Vamos a ver. Se los voy a compartir acá por el grupo de WhatsApp. By a check. The activity is there. I'm going to send you to the rooms. Bueno, vamos a pasar a attendance antes de que nos vayamos a los rooms. Tell me present, Ángel. Present. Okay. Aristides. No hear Aristides today. Daniel. Present. Eduardo Ernesto. Edwin Orlando. Present. Palacios Fátima. Present, teacher. Isabel Hernández. Present. Luis Mauricio. Present, teacher. María Fermelinda. María. Present, teacher. Ok. Marisela. Present. Marlene. Present. Present, teacher. Okay, y Marlene, right? Yes. Funes, Maura. Present. Nice. Nidia, Marilyn. Nidia. Yo vi a Nidia. Nidia, Nidia, are you there? Yo creo que no, teacher. Me tocó salirse. Están en la misma actividad del inventario. Oh, I see. Igual que Ricardo. My goodness. Uh-huh. Ya le dije que vaya al trabajo a las 5, diga. Cabal. Oscar Jaco. Oscar. Nos perdió Oscar. Ricardo, no quiere. Teresa. Present, teacher. Walter. Present, teacher. Yesenia. Yuri. Present, teacher. Ok, perfect. Perfect. Ahí estamos. Ahí estamos. Los voy a mandar a los rooms. A ver, somos 13. Bueno, son 13, 14 conmigo, ¿verdad? I'm going to send you in groups of three. Y dos parejas. There you go. Are you ready? ¿Ya vieron que en el chat
de WhatsApp está el ejercicio? Sí. Ok, perfecto. There you go. María. María, María. Ahí está. Solo me queda Denia. Ok, perfecto. Ajá, tendría que ver. Ajá, en la segunda yo le puse on. I saw Bob in the strip on yesterday. No sé qué opina. Yo digo, señor, yo digo que tendría que ser at porque habla de tiempo también. At. Habla de tiempo, pero no de hora, sino que de días. Ajá. Yo opino que también es on. Ajá, yo también. On, igual como dice Teresa, el segundo. Yo así pienso, pero no sé qué opinamos las tres. On, pongamos entonces. On. En la tres, este, yo pienso que es on también porque es. Ajá, en el de día. Ajá. En la 4, pues yo pienso que está hablando de día y de tiempo, ¿verdad? Ahí sería entonces también, también on, siento yo. Sí. ¿Verdad? ¿Qué opina usted, Dania? Yo digo que es in. In the morning, porque habla, creo que de tiempo durante el día. Visit clients. He visit clients. On Wednesday. Yes. On Wednesday. Siempre es on, ¿verdad? Siento que es on, sí, es on, porque estamos hablando de un día. Ajá, on. Sí. Esa taza que tiene, de tinto o café, teacher. Coffee para estar despierta. And this one, water. Sí, yo veo que toma mucho líquido, ¿verdad? La cosa es que hay que mantener la garganta húmeda cuando uno habla mucho. Uh-huh. Y bueno, y la gatita al final. I guess she's sleeping. I guess. Or maybe she's in the street. I don't know. If it rains, she will get wet again. In the street every night. She likes going out because of the fresh weather. But then she's running because she's hungry, right? She wants to eat. How are you doing here? Are you about to finish? No, number three. Okay. Yes. Right. Okay. And the last one. Presentemos a la teacher. Teacher, in the number two, it's no preposition, really. Exactly, no preposition. Okay. Yeah. Thank you. You're welcome.
pues vamos a corregir, compañeros. Compañeras, perdón. Yesterday. No, compañere. Ay, no. He visited Klein on Thursday. Exactly. He have, no, I have a meeting on Wednesday morning. Morning. I celebrate my birthday. ¿Estás aquí? Hello, hello, teacher. Hello, how are you doing? Yeah. Finished. Finished. Okay. Finished the exercise. Great. Okay. Okay, I will call you then. You check. Yeah, I will call you. Okay, we're missing 6 groups. Buen provecho, Luis. Thank you, teacher. Buen provecho para usted también. Okay, le diré que... Yeah. I thought it was your dinner. Yes, fui a la tienda. Oh, I see, I see. Yeah. To get ready. Sí, y, lo más gracioso que fui, y también fui a traer sorbete. Oh, okay. I'm the gran cena. My God, that's the dinner. Yes. No, it's a little bit. Okay, a snack. You need pupusas. Angel with the pupusas and Luis with the ice cream. No. I can't buy pupusas today. Luis no es the ice cream. No, 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 no. No ice cream. No, Luis no. Okay, well, let's check your answers to the exercise. Let's see. Number one, I finish. Finish work. At 10 o'clock. I finish at 10 o'clock. A ver. Uy, no encuentro el pen. I finish work. At 10 o'clock. Very good. I saw Bob in the street. Boom. Can I say on yesterday? I saw Bob in the street on yesterday. Is it possible? I saw Bob in the street yesterday. No preposition, right? No preposition. No preposition. Okay. The preposition is in, really. ¿A dónde? In. No? I saw Bob in. This is a preposition. Ah, no, pero ese ahí es. Recuerda. Y tendría que ser un this. Okay. Pero ahí sería preposition of place. Y ahorita necesitamos preposition. Ah, okay. Porque, teacher, porque no lleva preposición. Porque no puedo decir at yesterday, ni on yesterday, ni in yesterday. Solo digo yesterday. Yesterday. Vi a Bob ayer, no el ayer, right? Por eso. Ok, gracias. A ver, what about this one? He visits clients. ¿Cuándo? On Tuesday. On Tuesday. Ah, ¿cómo se dice? On Tuesday.
Tuesday. Esas pupusas están haciendo falta, digo yo. On Tuesday. Right? Tuesdays. A ver, what about this one? I have a meeting. Wednesday morning. Mm-hmm. I have a meeting on Wednesday morning. No on Wednesday in the morning, right? Sino que on Wednesday morning. Mm-hmm. What about the next one? I celebrate my birthday sometime. In June. In June. Yes. Sometime in June. See, because I have only a month. Yes. Any questions? No? No question. Question. Perfect. Vaya, now check. Cuando hablamos del present simple, también tenemos otras preposiciones. Every day. Preposiciones en every. Right? Every day. Every week. Every month. Every year. Every. Right? Prepositions with every. When do you take a shower? Every day. Okay, so you I take a shower every day. Only Saturday. Only on Saturdays. Okay. Yes, only mañana, on the Sunday. mañana toca. Okay, exactly. When do you go out every week? Right. I go out every week. Yes. When do you go shopping? I go shopping every month. When do you get paid? I get paid every month. Yes. When do you celebrate your birthday? I celebrate my birthday every year. Okay, I celebrate my birthday every year. So every day, every week, every month, every year. Okay, repeat after me. Every day. When do you take a shower? I take a shower daily. Yes. I take a shower weekly. When do you go to the movies? I go to the movies monthly. Otra expresión que podemos utilizar es cuando usamos, vamos a ver acá. Expresiones, aquí voy a partir y aquí se lo voy a partir. Por ejemplo, si yo escribo expresiones con, vamos a ver, insertar. Expresiones con once. Por ejemplo, once a day. Ya rato. Sí, once a day, once a week. Once a month. ¿Sí? Once a year. En lo que andaban. Once means una vez, right? Once a day, once a week, once a month,
once a year, una vez. Una vez al mes. Right? Una vez al mes. Una vez a la semana. O una vez al día, una vez al mes. Right? Once. También, en vez de once, podemos usar twice. So you say twice. Y lo mismo, ¿verdad? Twice. Twice a day. Twice a week. Twice a month. Twice a year. O three times. Por ejemplo, si yo le pregunto, how often do you eat? I eat three times a day. ¿Sí? How often do you eat? I eat three times a day. Once a day. Ah, sí, claro. We are good at eating, right? Once, so, twice. Only twice a day. Yes. Five times a day. Aquí podemos agregarle, ¿verdad? Puede ser four times a week. Yeah. Four times a week, five times a year. Entonces puede ir agregando cuántas veces, ¿no? Las únicas que quedan así como once, una vez, twice, dos veces. Ya después de tres en adelante puede decir three times, four times, five times, six times. Entonces allí ya solamente le va agregando o le va cambiando el nombre. Right? Okay. How often, cheque, estas son expresiones que usamos en el present, pero más que todo para decir con qué frecuencia hacemos algo, ¿verdad? Pero igual, son expresiones de tiempo para ser utilizadas con nuestra rutina diaria. Y por eso es que empecé con la rutina para llevarlos hasta acá. A ver cuáles son las expresiones que ustedes pueden regularmente utilizar para describir su rutina y decir cuando hacen algo o con qué frecuencia. Right? For example, if you say, I check emails daily. Yeah? I check emails every day. I check emails once a day. O sea, todos los días, pero solo una vez. O I check emails three times a day. Temprano en la mañana, mediodía y en la noche. Right? Por ejemplo, acá en clase, we call attendance three times a day. We call attendance, pasamos lista. Three times a day, tres veces en el día, right? Three times a day. Y eso nos ayuda a decir con qué frecuencia podemos o realizamos una actividad. ¿Alguna pregunta? Questions. No questions. No questions. Okay. Cuando yo uso weekly, es para decir cada semana. Semanalmente. Semanalmente. Generalmente cuando termina en li es mente, ¿verdad? Entonces, daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Entonces, nos lleva a la mente, ¿right? Daily. En el caso de Jeep. ¿De qué? Yearly. Sé que ahí suena como un poco rarito. Entonces mejor decimos every year. Aunque en español lo utilizamos, ¿verdad? Anualmente, pero anualmente. Yearly suena raro. Y piense que hay una cosa, que el inglés se basa bastante en sonido. Y si no suena bien, pues no.
¿verdad? Y muchas veces te dice, ¿cómo? O sea, ¿suena bien? Sí, va, démosle. ¿No suena bien? Pues, no. ¿Verdad? En este caso, yearly suena algo raro. Entonces, entonces mejor nos quedamos solamente con every year. ¿Ya? Y aquí, y estas de acá de este lado, recuerden que ahí ustedes pueden ir cambiando tanto esto que significa una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y a day, a week, a month, a year, right? You don't say once per day, aunque a la hora de traducir usted está diciendo una vez al día, dos veces al día, pero la expresión que se ocupa es esta. Once a day, once a year, twice a week, three times a day, ¿ya? No three times per day, sino que three times a day. How many times do you eat? Yeah. How many times do you eat? I eat three times a day. Time a day. Mm-hmm. I eat three times a day. I can say, teacher, I send reports weekly. Yeah. In Friday. On Friday. On Friday? Weekly on Friday? I send a weekly report on Friday. Okay. En ese caso, el weekly lo podemos poner antes de report. I send a weekly report on Fridays. Mm-hmm. Yes. Thank you. Or you can send a daily report in the afternoon. I send a daily report at 6 p.m. Le agregarle, podemos agregar al daily o al weekly un día y una hora para decir que semanalmente hacemos algo en un día y en una hora específica, por ejemplo. Mm-hmm. Okay. Bueno. Thank you. Okay. Any other question here? Hello, no more. No more question. Great. Bueno, nos vamos a ir a completar un exercise. Yo lo tengo acá, pero nos podemos ir también al manual. Va a check. Go tiene por tres, porque va a utilizar go tres veces. ¿Sí? Go. Entonces va a usar los verbos. Call, have, check, wake up, work, go, por tres. Y vamos a utilizar cualquier expresión de tiempo que haga falta para completar nuestro párrafo. ¿Sí? Aunque las expresiones de tiempo creo que así se la dan. Lo que más necesita son los verbos en. Tiene que tener mucho cuidado de ponerlos en la forma correcta, right? Si necesita es, si está en tercera persona, si está en primera, en segunda, en qué persona está usando para poder trabajar. Vamos al manual, ya les digo. Page 12. Exactly, page 12. On fire, Walter. Yeah. Que está como Angel, te tengo aquí, ve. Yo me voy a ir al manual también. Okay, there you go, page 12. Remember to write the verbs in the correct form, right?
Ready. Ready. Yes. Ah, ok, como ya estamos listos, los voy a mandar a comparar. Ready, allá vamos. You're going to go compare your answers with a partner. A ver, María, hágame un favor, póngase María por cuestiones de la pasada de las, cuando checan attendance, siempre le ven que su nombre esté cabal como según Dui. Marisela todavía la veo acá. A ver si la muevo. A ver si se logra unir al otro. Cheque, ahí la estoy llamando. Check her emails Carl, the clients in her Dailisa y Claudia. La Lisa and Claudia. Lo llevo hasta ahorita yo. Ajá. Lisa and Claudia work while Dominic. They go to have lunch together. Correct. At 4 p.m., Dominic go home. Goes. Goes. Go home. Goes home. Goes home. Es goes home. Goes home. Mm-hmm. The third person, right? Vaya, teacher, nosotros le hemos puesto así más o menos. ¿Quién quiere ser la víctima para que se le diga a la teacher? Lo hemos puesto así. From Monday to Friday, Dominic wake up at 5 a.m. Wakes, ¿verdad? Con S. Wakes up. Sí, ahí vayan viendo... si es tercera persona y necesita llevar es. Okay, she go to work. She goes. Goes también. En eso fallo. She goes to work. No me entra en la cabeza eso. She goes. Sí, ahí tienen que irle poniendo siempre es, ¿verdad? Por las terceras personas. Sí, porque estamos hablando de ella, ¿verdad? She goes. Exactly, she goes to work. Entonces, teacher, en check sería checks. Checks. She checks. Checks. Checks emails. Y en call, calls. 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 She calls. Y en to have lunch sería to have. She has. She has. Acuérdense que cuando está conjugándose el verbo ya no lleva el tú, ¿verdad? El tú desaparece. Por eso, entonces, they go to has lunch. They go to have lunch. To have lunch. She goes to have lunch. They go to have lunch. They go to have lunch, pero she goes to have lunch. Allí es they o she. They. Okay, then they go. Ahí sí no hay problema. They go to have lunch. They go to have lunch together. They go to Dominic goes home.
At. Yes. Yes, yes. Ya vuelvo. Hi, hi. Hello, hello. Hello. ¿Cómo vamos? Ya. Finish. Así, ya. Finish. Vaya, vamos a ir a ver cómo van los demás grupos y si no, pues ya los llamo. Ok. Ok. Bye, teacher. Sí. Entonces sería they. They got to have lunch together. For the end, Dominic. Dominic got home. Dominic got home. Goes. Go. Tercera persona, go. Sí. Goes home. Home. La tercera persona, ¿verdad? Por eso es que le tenemos que poner la S. Dominic go. Dominic goes home. ¿Cómo van? Finish, ¿verdad? Finish. Okay. Yes. Quedando la conversación en from Monday to Friday. Dominic. To Friday. Dominic. Wakes up. Mm-hmm. Wakes up. At 5 a.m. Uh-huh. Wakes up at 5 a.m. She shed to work, and when she gets there, she calls her Gmail and calls all the clients. She checks her email. Yeah. Okay. She checks her email. Gmail's call. Uh-huh, calls on the client. Calls in her list. ¿Cómo se dice lista? ¿Se pronuncia? Lisa o list. List. Daily list. In clouds. Work with Dominic. Mm-hmm. Creo que ahí sí sería trabaja. Lisa and Claudia work with Dominic. Uh-huh. Okay, with Dominic. They Gops dijo que era tercera persona. Gops to. They go. Porque acuérdese que la tercera persona es singular, ¿verdad? Solo se va a usar he, she o it. Ok. En el caso de they es tercera persona, pero del plural. Ok. Entonces en ese caso no le ponemos s. Ah, perfecto. They go to. Had lunch together. If 4 p.m., Dominic goes home. Goes home. Mm-hmm. Dominic goes home. Perfect. Great. Okay, ready. Ready.
Okay. Me falta. Sí. Okay, let's see. From, we say, from Monday to Friday, Dominic? Wake up. Wake up or wakes up? Wakes up. Wakes up. Wakes up. Dominic is she, right? Dominic yes. Wakes up at 5 a.m. She? She go to work. Go, goes. Goes. I don't know. Don't forget the third person singular. Goes to work. Goes. She gets there. She goes to work. No. Checks her email and calls. Listen, Claudia. Listen. Work. Claudia. Works. Work. Work. Only work. Only work, porque aquí estamos diciendo listen, Claudia, ya es day, ¿verdad? Listen, Claudia, work with Dominic. They go to have lunch. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. Goes. Okay. Nuestro grupo tenía una pregunta. Dígame. En la frase de go, they go to have lunch together. Si lo ponemos, they goes to have lunch together, dice lo mismo. Ajá. Pero no es correcto gramaticalmente. Porque acuérdese que they es tercera persona, pero del plural. No del singular. Y nosotros le vamos a agregar ese solamente a he, she, ay, he, she, it. En ese caso, sí, le vamos a poner es al verbo. Pero solamente para he, she, it, que son las terceras personas del singular. Pero they, okay. Ajá, they es tercera persona, pero del plural, ¿verdad? Entonces, they. Ok, es que lo que pasa es que nosotros nos auxiliamos un poco en el traductor. Y si usted escribe, they goes to have lunch together, dice, ellas van a comer juntas. Y wow. Ellas, o sea, y they go to have lunch together, vuelve a decir lo mismo, o sea, es exactamente. Sí, sí, pero es por la misma situación que el traductor se acerca un poquito, ¿verdad? Pero como es como mecánico o automático, si no sabe, se lo inventa. ¿Sí? Pero gramaticalmente correcto, no puedo decir yo they goes. Porque usamos la S o se le agrega S solamente para he, she, it. Entendido. Gracias. Y por ejemplo, nos aclaró la duda. Ok. Ustedes podrían decir perfectamente they have lunch together. Yo llevo mi lonchera, nos vamos allí al room donde comemos en el trabajo y comemos juntas, right? They have lunch together. Pero cuando dice they go to have lunch together, es más como que salen de la empresa y se van juntas a comer a algún restaurante. Entonces, they go to have lunch together. You go to see a movie. Sale, va al cine a ver la película, right? So you go to see a movie. En ese caso, es que se ocupa esta expresión así de they go to do something. They go to visit the grandmother. Ellos van a visitar, right?
Pero sí, ahí tienen ustedes que tener mucho, mucho cuidado si están hablando de he, she, it, que son sus terceras personas del singular, y en esos casos si le agregan s o is, dependiendo la situación. Pero si estamos hablando de la tercera persona del plural, como es el caso de él, en ese caso no, ¿verdad? En ese caso no. Entonces, por ejemplo, si decimos Dominic, Dominic es she. Entonces, sí le ponemos ese. Por eso decimos wakes up. She goes work. Dominic goes to work. Pero, por ejemplo, en el caso de Lisa, si solo dijera Lisa, Lisa works with Dominic. Claudia works with Dominic. Pero como ya estamos hablando de las dos, ya decimos Lisa and Claudia, ya se convierte en they, ¿verdad? Lisa and Claudia work with Dominic. ¿Ya? Ok, ahora nos vamos a ir a poner en práctica esto. Check. Hemos estado hablando sobre routines y hemos estado hablando sobre times, right, or schedules. Entonces, hoy es su turno para poner esto en práctica. Vamos a ver. Lo voy a mover para el otro lado. ¿Por qué no quiere hacer del otro lado? Sí, no. Es que acá en esta compu tengo muy grande la pantalla. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, chequen. Cuando vamos a hablar o vamos a expresar lo que nosotros hacemos, las actividades que hacemos en un día regular, right? In a regular day at work. So that's what you're going to do. Write 5 questions you can ask a classmate about a regular day at work. Acá, en este espacio, en su manual, página 13, vamos a ir a escribir las preguntas. Por ejemplo, si usted pregunta, when, ¿se acuerdan, verdad? Podemos preguntar con when, what time, how often. Todas ellas las vamos a responder con las expresiones de tiempo que acabamos de estar estudiando. ¿Yes? Entonces, en un día regular de trabajo, ¿cuántas veces checa su correo? ¿Right? Usted podría preguntar, how often o how many times do you check your email in a regular day? Pero ya how many ya nos estamos yendo al otro tema. Entonces podemos preguntar como, how often do you check your email? ¿Yes? How often do you check your email? Y su compañero le va a decir, I check my email every day. I check my email twice a day or 3 times a day. I check my email daily. Entonces, son varias las expresiones que usted puede ocupar. ¿Ok? Gotcha. Let's write the questions right now. I'm going to give you some time for you to write the questions, and then you will go and interview a couple of partners to complete the answers there. Questions? Questions. No questions. Está fácil, ¿verdad? Va, ok. Let's do it then.
Two more minutes. Okay, excellent. What about the others? Did you finish? Finished, teacher. Great. Okay, yo los voy a mandar a los rooms, vamos a hacer otros rooms. Para que cambie. Are you ready? Ready, ready? You will go interview your partner and write your partner's answer. Okay? Okay. Good, there you go. Ok, ¿quién va a empezar a preguntar? How do you say yo, si se puede. Okay. How often do you check your email? Se puede decir así. Sí, how often do you check your email? ¿A quién le va a preguntar? A Yuri o a Maricela. A Yuri. Ok, Yuri. Hola, 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 perdón, que tenía interrupciones con la señal. Ah, perdón, Yuri. Mucho gusto. Mucho gusto, Yuri. Teresa, how often do you check your email? How often do you check your email? Your email? Email. I check my email. I check my email 6 o'clock. Ajá, pero ¿con qué frecuencia? ¿Todos los días? ¿Una vez al día? ¿Una vez a la semana? Una vez al día. Ok, once a day. Once a day. Once a day. Y eso lo tengo que anotar, ¿o no? Solo sí, las preguntas. Sí, usted escribe la respuesta ahí a la par, donde dice time. Ah. Sí. Sería. Ah, ok.
Maricela dice que no le funciona el once a day. Once a day. Ahora Yuri me pregunta a mí entonces. Uh-huh. I quickly go to the office in San Salvador. I daily check my email. I check my email weekly. Vamos a dejar siempre la expresión de tiempo al final. Okay. I visit the road tourists in San Salvador in monthly. She washed the clothes. Pero ya, no, ya pasó el tiempo ya. How many play your soccer? Sorry. Play soccer Sunday. When do you play soccer? I play soccer Sunday. Okay, I play Sunday. Okay, but how many? Every Sunday? How often? Also. How often? ¿Con qué frecuencia? Porque how many es cuántos. Es cuántas, ajá. Sí, sí. How often? ¿Cuántas veces? How many times? Si pregunta cuántas veces es how many times. Pero si pregunta how often es con qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Mi respuesta entonces sería twice a Sunday. Three times a month, for example, or four times a month, or every week. Podría decir every week, every Sunday. Yeah. Every Sunday. Every uh-huh. Sunday. Okay. How often do you go to river? Perdón, no le escuché bien. How often do you go to the river? Esa palabra última no la entiendo, teacher. River es río. River, sí. Ya no hay ríos. Sí, o ya no, pero solo era por, por cuestión didáctica. Okay. Ya no hay ríos. Ya no. Solo la Selguate, pero esa ya ni puede visitar. Impossible. Hace mucho. Impossible. Cabal. Sería once a ¿cómo a se year. Dice? Al año. A year. Al año. Once a year. Uh-huh. Sí. Por hasta, cuestiones de Caluco. Caluco, you still Caluco, have sí. A river. Hay un río limpio todavía. Sí. You can go to Caluco. El último que me acuerdo haber visitado, uno que se llama, bueno, no es río, pero es unos chorros que le dicen de la calera. De la calera. Sí. El agua es súper helada ahí. Me imagino, igual que los chorros. Igual que los chorros, ¿verdad? Exactamente. Sí. Súper helada, ¿verdad? ¿Sabe que por el lado este de aquí de Aguachapán, sí, todavía hay algunos en... Ahí es. Because there are a lot of trees. That yes. Helps. Exactly. The trees that they have. Uh-huh. But in San Salvador, we have no trees. Uh-huh. No trees, no rivers. Yes, no trees, no rivers. Exactly. Yes. En Acajutla, en Jujutla, Guaymango, toda esa zona de ahí. A lot of trees, right? And a lot of rivers, too. Yes. And rivers. Uh-huh. Yes. Yeah. If there are trees, there are rivers. If there are no trees, no river. Rivers. That's beautiful. Okay. See you. Pregúntenle a Maura. Pregúntenle a Maura. At 7 a.m.
El sábado no le creo. Sí, salgo. The Sunday in the tank. On Sunday. On Sunday. On Sun. Que siguen diciendo de Sunday. Ah, ¿qué es eso? On Sunday, no, no, teacher. On no, Sunday. Que no es on Sunday. Sunday. No, que yo le digo a ella, yo le digo que me diga la verdad hacia las 10, a las 11, pero dice que a las 7. Lo que no le dice es que se duerme otra vez. A las 9. Dice, well, I get up at 7, have breakfast, and go to bed at 7:30 again. No. That would be nice, right? But no. But no. Okay. The last, when you go to visit your family? I go to twice a day. Mm-hmm. In the breakfast and in the dinner. Okay. Okay. A lot of coffee. Coffee is delicious. Delicious, yes. Yo soy cafetera. Me too. Me too. I drink about... Mis tazas son tamaño gigante. No like mine. This is... Más grande que es. Wow. Imagine. Two cup of day. Satisfies. How many cups of coffee do you drink? How many? ¿Cuántas tazas? Two cup. Okay, 2 cups. Well, that's okay. Are you about to finish? ¿Cómo vamos? En la cuarta pregunta, hacerle yo a Walter. Ah, okay, perfect. Teacher, yo tengo una duda. Tell me, Delia. El often lo vamos a ocupar siempre para preguntar con la W. ¿Con qué frecuencia? Y si yo quiero preguntar, por ejemplo, pero siempre va a ser el who, o le puedo agregar what, when, where. No, ahí siempre va a ser ¿no? How. 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 How often significa con qué frecuencia. ¿Qué? Ah, ok. ¿Con qué frecuencia? Entonces. Ajá, por eso es que dice how often. Bueno, gracias. Ok. Church es iglesia, ¿verdad? Church, yes. Church. How often visit church? Twice. On the... Hello and bye, teacher. Bye. Ya me faltan Teresa y Yuri. Vamos a empezar con la attendance. Attendance. Ángel, estamos ya. Excellent. Oh, perfect, perfect. Ángel. No. Ángel. Se nos perdió Ángel en el camino. Camino. Oh, aquí estamos. Yo creo que fue a buscar su
confusas. Hey, Angel, present, right? Yes. Aristides. Benia. Benia. Present. Benia. Present, teacher. Present. Acá estoy. Okay, perfect, perfect. Eduardo. Edwin. Present. Fátima. Present, teacher. Present. Isabel. Isabel. Present. Luis. Present, teacher. María Ermelinda. Present, teacher. Okay, Marisela. Marisela. No le serví el micrófono. No sé si está ahí. Ah, sí, dijo. Sí. Marlene. Marlene. Present, teacher. Great. Maura. Present, teacher. Nice. Miriam. Nidia, Nidia, Nidia. No, Nidia today. Oscar. No. Perdimos a Oscar. Perdimos a Oscar. La señal dijo que le estaba fallando. Ok. Ricardo. No, Ricardo today. Ricardo today. Teresa. Present, teacher. Great. Walter. Present, teacher. Yesenia. No, Yesenia. Yuri. Present, teacher. Excelente. Hoy sí. Estamos libres. ¿Quién se queda conmigo hoy? Vamos a ver, ¿se acuerdan? Sí. Al profe Aristides le tocaba. Aristides. 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 No está. Okay. No, Aristides today. No, Aristides today. ¿Algún volunteer? Volunteer, ustedes las camas están vigilando desde ahí donde están ya. Es bien, el cuerpo lo sabe. Ay, si quiere me quedo yo. Si quiere me quedo yo, Lick. Ok, perfecto, Teresa. Ok, bye, bye. 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 Everybody. Bye. Happy weekend. God bless you. Bye. Good night. Happy weekend. Enjoy your weekend. Yes. Bye. 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 Take care. Okay. ¿Cómo estamos, Teresa? Pues yo digo que bien ahorita. Ahí intentando entender. ¿Verdad? Que cuesta captar cuando habla fluido el inglés, ¿verdad? Hay cosas que sí se las logro captar, pero hay cosas que, okay, que no. ¿Qué le quedó duda? Duda ahorita en lo que hicimos, nada más en lo que me le pregunté que por qué no llevaba el on, ¿verdad? En la expresión, ajá, porque según yo lo llevaba. De ahí, pues, nada más estudiarlo, porque obviamente así de primera a primera no se me va a quedar. Aunque sí, es un repaso, porque sé que ya lo vimos, ¿verdad? Las preposiciones y todo. Sí, pero que la verdad no es, de... no es muy sencillo el tema, ¿verdad? Se complica sí, un poquito. Sí, por ejemplo, en lo que había que poner los las preposiciones y todo, pues obviamente... En el grupo, pues, nos faltó ponerle, por decirlo así, el es o el y es, ¿verdad? Entonces, ajá, para las terceras personas. Para las, ajá, entonces ahí sí, pues, obviamente lo tuvimos malo, ¿verdad? Las tres, porque las tres trabajamos igual, ¿verdad? Y, pues, eso es lo que más que todo. Y de ahí, pues, entendí que las expresiones de... Este, once day, por decirlo así. Once a day. Once a day se va a ocupar nada más en frecuencia. Cuando se frecuencia, la frecuencia de las actividades que uno realiza. ¿Con qué frecuencia las realiza? Por ejemplo, si le pregunto, how often do you type letters? You say, I never type letters.
But how often do you check papers? I check papers. Puede decir, puede decirme every day, o twice a day. Right? Twice a day. How often do you have food? Or how often do you eat? Yes. How often do you eat? I eat three times a day. Three times a day, porque son tres veces al día. How often do you go out on the weekend? Or how often do you go out during the week? Durante la semana. Durante la semana. ¿Qué frecuencia sale? Entonces me dice, I often go out. I often go out. I often go out. Five times a weekend. O puede decir también, I go out from Monday to Friday. Es lo mismo, se puede también. Sí. I go find. Y de ahí en las preguntas que hicimos con la compañera, con Yuri, pues obviamente sí cuesta. Yo estoy igual que los compañeros, porque hay, lo que cuesta es saber cómo hacer las oraciones en el aspecto de no se sabe a veces como los significados de las palabras. Entonces yo puedo saber qué preguntar en español, pero cómo plasmarla el orden, aunque sé que lleva primero lo que es, si es el do, ¿verdad? Si es una pregunta, do I, ¿verdad? O do you lie, o do you algo. Entonces, eso sí, pero a veces, por ejemplo, es lo que me pasó igual que Walter, ¿verdad? Que como nos auxiliamos un poco del traductor, entonces ahí pues aparece de otra manera. Por ejemplo, para decir, how often do you check your email, ¿verdad? Puede hacer que sea de otra manera, porque acá, según lo que había entendido, se podía hacer la pregunta nada más, do you check your email? ¿O sí, no? Claro que sí. Ahí sí, lo único, claro, sí se puede. La única que, por ejemplo, si usted me pregunta, do you check your email? Yo le voy a decir, yes, I do, o no, yes, I don't. Yo solo le respondo sí o no. Pero ya si usted quiere saber con qué frecuencia checo el email, por ejemplo, ya le voy a poner acá. Vamos a compartir. ¿Dónde está la presentación? Y le vamos a agregar una paginita. Mira, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, por ejemplo, si yo le digo, do you check your email? Pues la respuesta, yes, I do. Ajá, solamente sería, yes, sí. I do. O no, I don't, right? O no, I don't, ajá. Pero ya si yo le pregunto, when do you check your email? Usted me puede decir, I check my email in the morning. Que le pregunté cuándo, ¿verdad? I check my email in the morning. In the morning. Pero si yo le, si yo le pregunto, how often do you check your email? How often do you check your email? Tell me. Ya es mayormente con mayor frecuencia, ¿verdad? Then you say, I check my email twice a day. Eso es lo que uno tiene que aprenderse más o practicarlo más, ¿verdad? Porque sí, ese que en I check my email in the morning, pues ahí nada más estoy diciendo que sí lo chequeo, pero en la mañana, por ejemplo. Mañana. Y yo ya quiero saber
exactamente a qué hora, ya le pregunto, what time. What time? Time do you check your email? Imagínese que usted me dijo que usted checa su email once a day. Y yo quiero mandarle un correo, pero quiero que lo revise. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué hora? What time do you check your email? Then you say, check my email at four. No, pues es temprano. Como reviso todo, tal vez. Podría ser. At 4 p.m. o at 10. Pero como at dijimos 10. Que lo revise en la mañana, ¿verdad? Ajá. Le podemos decir at 10. At 10 a.m. Yeah. Mm-hmm. I check my email at 10 a.m. They check it. Todo va dando a lo mismo. Estamos preguntando sobre tiempo, pero depende qué información es la que quiero yo. Exacto. ¿Qué información es la que yo quiero? Entonces, así es como voy a preguntar. Bueno, eso es lo que también cuesta bastante. Bueno, me cuesta a mí. ¿Verdad? ¿Cómo plasmarlo o cómo contestar, verdad? Ajá. Con Yuri estábamos en eso y me dice, yo le pregunté, how many hours do you work daily? O mañana daily. Vamos a ver, de hecho, mañana vamos a estar haciendo preguntas con how many. Con how many. Por ejemplo, si usted dice, how many hours do you work? I work 2 hours. ¿Y cuál es la diferencia del how many con el when, con el... Obviamente el significado, ¿verdad? Con el sí. Why, con el... Cuando usted dice how many, ya le está preguntando por cantidad. Y cuando pregunta con when, está preguntando por tiempo. ¿Cuánto? Con tiempo. Si pregunta con how often, es frecuencia. Y what time es hora exacta. Entonces así, cada una de estas double H words, ¿verdad? Tiene su propio uso. Ya. Estamos preguntando por algo completamente diferente. O sea, siempre relacionado con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo, pero la información varía de lo que yo quiero saber. Exacto. Ya. Bueno. Eso es lo que más que todo, de ahí lo demás, pues siento yo que es de más de repasarlo. Yo todo voy copiando aquí también, pero sí, no es solo de quedarse con la clase, sino que es de practicarlo también. Practicando, revisando. ¿Verdad? Sí. Ajá, porque solamente así se va a aprender. Exacto. Y a veces puede ser necesario ir a ver el video otra vez, ¿verdad? Tratar de escribir oraciones o preguntas extras para ir poniendo en práctica. Y por eso es que hoy les hemos agregado la parte de, bueno, ya estaba ahí, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar trabajando más así, más directo con la parte de la discussion para que ustedes puedan ir poniendo en práctica todos estos aspectos. Pero ahorita solo está la discussion de ahora, ¿verdad? Una nada más aparece. La de ayer, sí. La de ayer. Bueno, hoy voy a agregar la de ahora. Ah, bueno. Está bien, entonces. ¿Para qué? Y entonces acá lo que tenemos que hacer es relacionar, plasmar unas preguntas. Sí, ahí lo que tienen que hacer en la de ayer es escribir oraciones utilizando o describiendo sus actividades que hacen en el trabajo. Okay. Escribir oraciones que de lo que hago en el trabajo. Exacto. ¿Cuántas nos dijo, perdón? Tres. Ok. Ajá. Va. Entonces sí. A ver cómo nos va. Pero sí, eso era nada más dicho. Okay. Y fijarme más en lo que es, porque sí, yo sé que se va a ocupar el das o el dasen siempre y cuando sea en plural, ¿verdad? Exacto. Que cuando es cuando we, they, la tercera persona del singular va a usar dasen't, ¿verdad? Ajá. Dasen't.
Si ya es they, ya sería don't. They don't. Va. Está bien, entonces. Entonces eso nada más, dicho. Por ahorita. Perfecto. Verdad. Le agradezco bastante por la explicación. Claro que sí. Ahí estamos para servir. Bueno, muchas gracias, teacher. Gracias, gracias. Cuídese mucho. Muchas gracias. Enjoy the weekend. Yeah. Yeah. Enjoy the weekend. Igual feliz fin de semana para usted también. Cuídese mucho, bendiciones. Gracias, Teresa. Cuídese usted también. Good night. Good night.